Aitana Derbez y Kailani Ockman son las más pequeñas de la familia Derbez y se han convertido en los personajes favoritos de la carismática dinastía. Las pequeñas por separado derriten el corazón de cualquiera, pero juntas han dado grandes lecciones de que su relación como tía-sobrina es hermosa. Durante esta época de aislamiento social, las niñas han pasado tiempo de calidad juntas y no se despegan la una de la otra. Y nuevamente, este fin de semana se volverían a reencontrar para jugar. Pero el fin de semana de la pequeña Kailani no terminaría ahí. ¿Qué es eso? Unos zapatos de Kailani. Ah, no me digas que son tuyos. ¿Son zapatos de Kai? Son zapatos de Kai. Ah, ¿no son de mamá? No es de mamá. ¿Ah, no? No. ¿Qué estás viendo? Kailani se ha pasado de paseo en paseo todo el fin de semana. Primero, con su mami, Aislinn Derbez y sus amigos. Para luego, convivir con Mauricio y su hija en el parque. Pero esta incapacidad de la pareja de salir juntos con Kailani, para muchos internautas, también evidenciaría una clara separación de la pareja luego de su aparente divorcio. Pero veamos algunos otros detalles. ¿Estás viendo tortugas? Tras confirmar que su matrimonio con Mauricio Ockman llegó a su fin, Aislinn Derbez se enfrentó a muchos cuestionamientos. Sin embargo, lo más importante para ella es su hija Kailani. De acuerdo a lo dicho por la actriz en entrevistas para el podcast de Roger González, esta nueva etapa la ha hecho renovar su maternidad. La primogénita de Eugenio Derbez aseguró que desde que era muy pequeña su hija, la comunicación entre ambas ha sido vital, por lo que no requiere ni le ha guardado secretos a la pequeña. ¿Qué estás viendo? Me quiero sentar, mamá. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué es eso? Una rana. Una rana. ¿Y eso que está ahí qué es? Un pato. La pequeña. Según la actriz, tanto Mauricio como ella han dado grandes muestras de cariño y madurez en el fin de esta relación, pues, a pesar de todo, se muestran cariñosos el uno al otro. Y así quisiera demostrarlo a Aislinn con sus declaraciones. Pero puede que esto no sea verdad del todo. Y es que el fin de semana pasado, la pareja parecería casi dividirse a la pequeña Kailani, llevándole su día de actividades para poder pasar tiempo con ella. Kailani primero tendría que salir a pasear con su mami para luego ir a jugar con su tía Aitana, para luego finalizar el fin de semana jugando con su papá y su hermanita en el parque. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.